Bueno, buenas noches. El tema que quiero compartir con ustedes es el tema de si Agustín de Iturbide fue masón o no, pero en una de las plataformas la imagen no se ejecutaba la presentación de las láminas por razón que ignoro. Entonces nos cambiamos aquí al Zoom para poderla hacer y salir de este tema que les había ofrecido del tema de Agustín de Iturbide. No hay cómo demostrar que Iturbide fue masón, lo mismo que con Miguel Hidalgo, igual que con José María Morelos. No hay manera simplemente de poder apuntar que fue masón o no. Estoy lento porque espero ver si se está compartiendo o no la transmisión. Y en eso me estoy entreteniendo. Y estoy grabando entonces. De manera que lo que vamos a ver aquí es un periódico de diciembre de 1825, de 1821, corrijo, de 1821, diciembre. Y ese periódico era uno poblano y que se publicó en diciembre de 1821, como veremos. Entonces, esa es la pregunta. Parece ser que ya se está transmitiendo la presentación. Entonces, comento rápidamente. Además, según veo aquí, estoy grabando, así que ya lo pondremos en línea apenas concluya la grabación. Entonces vamos a ver aquí en la imagen a Agustín de Iturbide, derechito en un cuadro. A este hombre no sé, nadie se ha atrevido que yo sepa a encimarle con Photoshop mandiles y bandas, como sí se ha hecho con Benito Juárez y con Miguel Hidalgo. Entonces aquí lo vemos en este cuadro tomado de Wikipedia. Y enseguida vamos a ver a este personaje que está aquí en la pantalla, que se llama Manuel Codorniu. Manuel Codorniu fue un médico militar que vino con O'Donoghue, con Juan O'Donoghue, el último virrey, que ya no era virrey, sino capitán general de la Nueva España, porque el cargo se había transformado el nombre. Y entonces, este Manuel Codorniu, nosotros lo conocemos Codorniu, pero este especialista, Enrique Morales Cano, español, lo escribe en todo el libro de más de 400 páginas, como Codorniu, Codorniu sin el acento en la U, acento en la U, no, sino en la I. Manuel Codorniu, el brillo de una estrella del INERM, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bueno, esta es una biografía de Manuel Codorniu, corrijo, de Manuel Codorniu. Era masón y militó en el rito escocés de aquellos años. Y lo traigo aquí a cuento porque la idea es presentarles cómo los testimonios de la época apuntan a un Iturbide no masón. Y con esa respuesta nos quedaríamos, pero no es la única. Hay por ahí alguno que otro apunte que sin fundamento, para mi gusto, apuntan a Agustín de Iturbide como masón, pero Manuel Codorniu en ninguno de sus documentos anotó que Iturbide hubiese sido masón, y Codorniu era un adversario muy serio de Iturbide. Recordemos que el esquema del imperio de Iturbide fue que se hizo de enemigos de los masones del rito escocés. Este autor, Enrique Morales Cano, que estamos viendo aquí en la portada, en la lámina, es un escritor español que narra cómo los masones del rito escocés se hicieron enemigos de Iturbide.
Iturbide se hizo enemigo de los masones del rito escocés. Y dice este autor especialista en Codorníu que la cabeza operativa de la oposición en contra de Iturbide fue Codorníu, médico militar que vino con Juan O'Donoghue, masón también. Entonces tenemos masón a O'Donoghue y masón a Manuel Codorníu. Y ellos son enemigos, sobre todo, bueno, sabemos que O'Donoghue murió pronto, pero Manuel Codorníu era su enemigo, enemigo político de Iturbide. Y a lo que voy con, este, con esta presentación y esta explicación es de que nunca Codorníu, por más adversario que fue de Iturbide, nunca lo mencionó como masón, en ninguna circunstancia. A pesar de la situación tan adversa por la que vivió Iturbide, acosado por Manuel Codorníu. El médico Manuel Codorníu era español, catalán, experto en epidemiología. Un médico muy, muy experimentado en asuntos epidemiológicos que nos haría falta ahora en México con este tema de la pandemia del COVID. Entonces, este médico Codorníu era especialista en eso, en epidemias, y era médico militar. ¿Qué hizo Codorníu? Bueno, fue dirigente del rito escocés y dirigió un periódico llamado El Sol. Aquí lo estamos viendo. Este periódico El Sol era un periódico muy crítico de Iturbide y era dirigido por Codorníu, financiado por Lucas Alamán, y en su primera época transcurrió y lo cerró Iturbide. Dicen algunos que Iturbide lo cerró, otros que el propio Codorníu lo cerró como protesta por la cuestión imperial de Iturbide, y era muy crítico. El periódico El Sol, del rito escocés, del grupo del rito escocés, muy crítico de Iturbide. Habían chocado. Entonces, concluyo la idea diciendo cómo Manuel Codorníu, director de El Sol, masón del rito escocés, igual de masón que O'Donoghue, nunca mencionó a Iturbide como masón. Entonces tenemos que quedarnos con esa idea. Esa es la propuesta de esta lámina de El Sol. Tiempo después, a este Manuel Codorníu lo expulsó el gobierno junto con muchos otros españoles en 1828, con aquella ley famosa de expulsión de españoles. Y él le tocó perder y se fue. Este mismo libro narra aquí, en esta página que anda ya por la 300 y tanto, ahora mismo lo veo, y se los voy a mostrar, narra cómo en esta obrita, que se llama Relación de Méritos y Servicios, Manuel Codorníu abjura de la masonería, se retracta de su militancia masónica, pero en el contexto en 1829, de que es expulsado de México, quiere regresar a España y quiere borrar su pasado masónico. Entonces, en ese contexto se da esta retractación. Se llama Relación de Méritos y Servicios de Don Manuel Codorníu y Ferreras, que era su segundo apellido, y narra cómo él se llamaba, cómo se describía a sí mismo. Es hijo legítimo, dice, habla en tercera persona. Es hijo legítimo de Don Manuel Codorníu y Vidal, era su papá, también médico. Médico de número, que fue del ejército de Cataluña en la Guerra de la Independencia, quien falleció de resultas de un bayonetazo enemigo que recibió en el asalto de Tarragona, estando al pie de sus enfermos, y también hijo de doña Antonia Ferreras. Es natural de Esparaguerra, habla en presente y en tercera persona, es natural de Esparaguerra, obispado de Barcelona en el Principado de Cataluña, de 40 años de edad. Su salud y robustez buena, su estado casado, después de haber cursado el seminario, etcétera, etcétera, narra allí, y el pie de foto dice: controvertida publicación aparecida en Burdeos, en la que Codorníu se descarga sin contemplaciones de ningún género de su más que claro y militante pasado masón y liberal, al objeto de poder volver a España tras ser expulsado con sus hijos de México. Entonces, Codorníu fue masón, nunca señaló a Iturbide como masón, a pesar de que él sabía que por ese lado le podía hacer daño, no lo señaló. A mí me parece que es un razonamiento como para
sostener que no, que Iturbide no, no fue masón en ningún momento. Esta es la, la imagen de, del libro, que enseguida les voy a mostrar, y luego la relación de méritos y servicios, y el periódico El Sol, que fue muy famoso. Aquí vemos en azul, post nubila Febus, después de las nubes el sol, Febo es el sol. Y entonces ese era el nombre del el lema del periódico El Sol, del rito escocés, que estuvo vigente unos más de 10 años con intermitencias. Y la primera época nació y murió en oposición a Iturbide. Y por eso cerraron. Cuando cayó Iturbide, el periódico El Sol volvió a nacer en segunda época. Entonces hubo un enfrentamiento y Codorniu no señala a Iturbide como masón. Vamos a ver este razonamiento del periódico El Farol, que es de Puebla, de Los Ángeles, y que está fechado el 16 de diciembre de 1821. Nosotros lo que estamos buscando aquí es, a falta de documentos que no existen hasta la fecha sobre Iturbide, como no existen sobre Miguel Hidalgo y Morelos, buscar la manera de encontrar algo que nos guíe para interpretar la cuestión masónica de Iturbide. Y vemos aquí este periódico llamado El Farol, periódico semanario de Puebla de Los Ángeles, en el Imperio Mexicano. Es el 16 de diciembre del 21. 16 de diciembre del 21. Se acaba de consumar la independencia en septiembre. Entró Iturbide con el ejército triunfante a la capital y en diciembre se está escribiendo esto. En este periódico El Farol, que es lo siguiente. Dice el periódico, en la página 7 y 8, aquí no lo anoté, pero son las páginas 7 y 8, es un periódico de 3, de 7, de 8 páginas, 4 hojas, frente y vuelta. Y narra esto, narra lo siguiente, este periódico contemporáneo, que tiene una negativa, pero también una pregunta muy, muy sugerente acerca de Iturbide masón o no. Dice el periódico en la página 7, que es el rectángulo superior que están viendo aquí, y el rectángulo grandotote es la página 8, a la vuelta, página 8 y última del periódico. Dice, tres preguntas de un comunicado y sus respuestas. ¿Es verdad, sus excelencias, se dirige a los lectores, ¿no?, que el muy docto y piadoso ex jesuita don Basilio Arrillaga está educando a los hijos del serenísimo señor Iturbide? La respuesta, se entiende que se espera del público la respuesta. No se puede dudar del hecho. Segunda pregunta, porque son tres. Un ayo, es decir, un niñero, ¿no?, un pedagogo, un maestro, un ayo tan católico, ¿pudiera darse jamás a los hijos de un hereje? Es decir, ¿un sacerdote o un pedagogo o un niñero tan católico podría ir a servirle a los hijos de un hereje, a los hijos de un hereje, en el supuesto de que Iturbide fuese masón? Dice, imposible, sobre todo imposible. Imposible sobre cualquier consideración, es el razonamiento del editor del periódico. Es decir, el ayo, el niñero Basilio Arrillaga, nunca podría ir a darle clases particulares al hijo de un hereje. Le parece imposible al periodista, al editor. Y la última pregunta, la tercera. Pues, ¿cómo se habla entonces y se escribe que dicho señor generalísimo no solo es francmasón, sino venerable de una logia? Ojo con que alguien escribió en aquellos años, 1821, y yo no he encontrado quién fue, dónde fue, que Iturbide era masón y venerable de una logia. ¿Alguien lo escribió? Aquí están, este periódico está tratando de refutar la afirmación de no sé quién, porque no lo he encontrado, de que Iturbide era francmasón y venerable de una logia. Y entonces el editor rechaza con la tercera pregunta la posibilidad de que Iturbide sea masón. Y razona lo siguiente, que es la respuesta 3, que es la más larga, la leo. Es trampa ya muy antigua de la masonería el asentar en sus listas a los hombres más grandes y beneméritos, o para acreditar la secta, o para inspirar desconfianza al pueblo incauto y piadoso,
con lo que ha logrado muchas veces trastornar a aquellos gobiernos que se oponen a sus miras. Si el pueblo mexicano no fuera tan circunspecto, si se dejara llevar ligeramente de voces tan subversivas, ¿qué crédito le quedaría entre las demás naciones? Es decir, si nos dejamos llevar por chismes, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la traducción que yo le hago aquí, dicho en mi español. Este es el pueblo, dirían ellas, o sea, las otras naciones, que en el corto periodo de 3 meses, es decir, de septiembre a diciembre de 1821, quiso llamar a un hombre mismo su libertador y su tirano, el defensor de su religión y el enemigo de su culto. El pueblo mexicano, cuyas virtudes nos asombran, es incapaz de esta vileza. Pero si tal hiciera, merecía ser comparado con el pueblo judío, que dentro de pocos días colmó a su salvador de honores y de ignominias. A lo menos sería tan digno de execración como el pueblo griego cuando condenó a su Aristides. Esta es la respuesta número 3. Entonces, ¿le parece al editor del periódico El Candil de Puebla que regresando a la primera pregunta, que el sacerdote, niñero y educador de los hijos de Iturbide nunca iba a poder permitirse darle servicio como profesor, como instructor, a los hijos de un hereje masón? Y entonces, como eso no lo podía hacer Basilio Arrillaga, entonces la respuesta implícita es, Iturbide no es masón. Y dice, y entonces, ¿por qué se escribe por allí alguien que ha dicho que Iturbide es masón y venerable de una logia? Bueno, la respuesta rápida es que es una trampa muy antigua de la masonería, asentar en sus listas a los hombres más grandes y benemeritos. Y digamos que ese sería el resumen. Entonces, este razonamiento de este editor del periódico de diciembre de 1821 se inclina por la negativa. Y entonces aquí estamos viendo ya dos razonamientos, pues. El primero, el de Manuel Codorníu, masón escocés que vino con O'Donoghue, dirigente, director del periódico El Sol, del rito escocés, que nunca señaló a Iturbide, no, nunca, quiero decir, hasta lo que yo he podido encontrar, nunca señaló a Iturbide de masón, pudiéndolo hacer para lastimarlo, porque eran enemigos, eran adversarios, serios y frontales. Entonces ahí tenemos dos, pues, Manuel Codorníu y el editor de este periódico, como para inclinarnos a que Iturbide no fue masón en ningún momento, y diversos autores de aquellos años, testigos de la época, narraron cómo el rito escocés se enfrentó a Iturbide hasta derrocarlo y sacarlo del trono, pues. Y eso lo narran una larga cantidad de contemporáneos que vieron los hechos y que trataron el asunto, el de la caída de Iturbide. Se le atribuye al rito escocés, incluso de intentos de homicidio, narrados por 2 o 3 autores, un intento de homicidio, de asesinato, de tiranicidio, salido de planes de las logias masónicas de aquellos años. Así que entonces nos quedamos con esa respuesta por el no. Para la masonería en Iturbide, igual que Hidalgo, igual que Morelos. No, hasta que haya algún día alguna evidencia en contrario que diga que sí, pero por ahora la respuesta es negativa. Vamos a ver esta historia, dicho de manera muy rápida, la historia de el nieto de Iturbide. Iturbide tuvo hijos varones, sus hijos varones tuvieron a su vez hijos, y uno de los nietos de Iturbide, uno de ellos fue, bueno, de hecho dos fueron patrocinados por Maximiliano de Habsburgo en 1865, y uno de ellos declarado heredero al trono, porque pues Maximiliano y Caronta no tenían hijos, no tuvieron. Esto es en 1865, este es el diario del imperio del 16 de septiembre de 1865, y aquí se toca el tema de este caso del nieto de Iturbide, el nieto de Iturbide, adoptado por Maximiliano. Toda una historia truculenta, porque después de la adopción, la mamá del nieto se arrepintió del trato a Alicia Green, norteamericana, y anduvo queriendo que le devolvieran a su hijo, y Maximiliano y Carlota se negaban. Carlota intentó llevárselo a Europa cuando se fue en el 66, al año siguiente,
Y allá en La Habana lo fue a alcanzar Alicia Green para reclamar al niño. Una cosa truculenta, no muy conocida. Y la señora logró quitarle a Carlota al niño y llevárselo a Estados Unidos, donde vivió y murió. Y donde creció este muchachito, Iturbide y Green, era el apellido, obviamente. Agustín de Iturbide y Green. Lo rescató la mamá después del pacto, pero la adopción se dio en este contexto, y aquí lo vamos a leer. Dice Maximiliano, emperador de México, considerando que los servicios prestados a la nación por don Agustín Iturbide son muy justos títulos para reclamar la gratitud del país y para que el gobierno honre la memoria del libertador de México, decretamos. Artículo primero. Se concede el título vitalicio de príncipe de Iturbide a don Agustín y don Salvador, nietos del emperador Agustín, así como también a su hija doña Josefa de Iturbide. Ese es el artículo 1. Agustín y Salvador son los chicos, niños patrocinados. 2. Los príncipes mencionados en el artículo anterior tendrán el tratamiento de alteza y tomarán rango después de la familia reinante. Artículo 3. Este título no es hereditario y en el evento de que los mencionados príncipes Agustín y Salvador de Iturbide tuvieran sucesión legítima el emperador reinante o la regencia, se reservan la facultad de conceder el expresado título en cada caso a aquellos de sus sucesores que estime conveniente. 4. En virtud de los arreglos celebrados con los miembros de la familia Iturbide, el emperador toma desde hoy a su cargo la tutela y curatela de los mencionados príncipes Agustín y Salvador de Iturbide, nombrando co-tutora a la princesa Josefa de Iturbide. Artículo 5. El escudo de armas que usarán los mencionados príncipes será el antiguo de la familia con manto y corona de príncipe, y teniendo por soporte los dos lobos rampantes del mismo escudo en su familia, concediéndoles por gracia especial el uso del escudo nacional en el centro del mencionado blasón, según el diseño que se acompaña. Artículo 6. Los príncipes de Iturbide tendrán derecho de usar la escarapela nacional sin flama y el botón con su corona de príncipe. Nuestro ministro de Negocios Extranjeros, encargado del Ministerio de Estado, cuidará de la ejecución del presente decreto que se depositará en los archivos del Imperio. Dado en el Palacio de México, 16 de septiembre de 1865. Al ministro de Negocios Extranjeros, encargado del Ministerio de Estado. Por el emperador, el ministro de Negocios Extranjeros encargado del Estado, José Fernando Ramírez, José F. Ramírez. José F. Ramírez era un masón a quien se le atribuye ser venerable maestro de la logia Apoteosis de Hidalgo, número 54 de Chihuahua. Digo se le atribuyen porque, y todos lo dicen así, sí dicen que José Fernando Ramírez fue venerable masón de esta logia. Incluso Enrique Krause, en un trabajo suyo sobre José Fernando Ramírez, dice que este José Fernando Ramírez es el José Ramírez que José María Mateos dice en su libro que fue venerable maestro de Apoteosis Hidalgo 54 en Chihuahua. Eso fue en los años 20, el año 28, 26, 28. Y estamos aquí casi 40 años después con que ese masón, José Fernando Ramírez, sigue siendo un liberal, ha moderado algunas posturas ideológicas suyas, pero sigue siendo en el fondo un liberal. Y en contra de su voluntad, dicen sus biógrafos, no muy convencido de servirle a Maximiliano, entró a trabajar al gobierno de Maximiliano. Entonces, este hombre, José F. Ramírez, José Fernando Ramírez, habría sido, yo considero que sí era él, el venerable maestro de la logia Apoteosis de Hidalgo 54 de Chihuahua, 40 años antes de estos hechos, en los que el nieto de Iturbide pasa a ser, dos nietos, Agustín y Salvador, pasan a ser tutelados y curatelados por Maximiliano. Luego, como ya platicaba, convenio que hizo con la familia Iturbide, pues no le gustó a la mamá de Agustín. Alicia Green lo reclamó, se hizo un pleitazo allí, no lo querían devolver.
Y hasta que por fin se lo pudo casi arrebatar la señora Alicia Green en La Habana, cuando Carlota iba rumbo a Europa a pedir apoyo a Napoleón, cosa que ya sabemos no se logró. Entonces esa es la historia también de esta adopción de los Iturbide por parte de Maximiliano y cómo esto lo trabajó José Fernando Ramírez. Masón al menos 40 años antes, no sabemos, no sé yo si él siguió practicando la masonería, pero en aquellos años sí fue un masón, según lo dicen la gran mayoría de los autores, que el hombre que José María Mateo llama José Ramírez, sin el Fernando, corresponde a José Fernando Ramírez. Entonces, no lo dudo, lo han dicho muchos autores, lo ha dicho también Enrique Krause, y me quedo con que era el masón que en los años 20 y en los años 60 servía a Maximiliano. Este es el caso de este convenio en el que los nietos de Iturbide serían herederos al trono de Maximiliano, pero que, pues ya sabemos, la cosa no funcionó. El imperio se resultó derribado y no se sostuvo más que el breve tiempo de prácticamente 2 años y medio, menos de 3, y no se pudo sostener el imperio, pues por supuesto mucho menos la situación esta de convertir a estos muchachos en, a estos niños, eran unos niños de 3, 5 años, no los pudieron convertir en herederos del trono, ¿no? Aquí está el libro de Codorníu, aquí lo muestro. Este es un libro de más de 400 páginas, tiene, ahora verán, no, más de 500, 538, 540 páginas, un libro bastante voluminoso, especializado en Codorníu, vuelvo a decir Codorníu, no Codorníu, acento en la I, según el biógrafo, Codorníu, y este Codorníu fue el director del periódico El Sol, del rito escocés, enemigo frontal de Iturbide a través del periódico El Sol, y que sugirió que Iturbide fuese masón, a pesar de que él mismo, Manuel Codorníu, lo era, y lo era también Juan O'Donoju. Así que esa es la historia que les quería comentar respecto de Iturbide masón, sí o no. En mi libro puedo compartir con ustedes muchísimos más detalles respecto de este debate sobre Iturbide masón, sí o no. Y no olvido que hay por ahí algún autor que menciona que Iturbide lo fue. Incluso el propio periódico que estoy mostrando aquí, el periódico El Farol, dice que por ahí alguien estaba diciendo que Iturbide era masón y venerable de una logia. Las evidencias, los razonamientos apuntan a que no lo fue. Y eso es lo que he querido compartir con ustedes. No sé si alguien quiera escribir algo en el chat, comentar alguna cuestión. Y si no es así, hemos visto en el Facebook cómo, en otro tema, cómo funciona a la perfección prácticamente las versiones de Miguel Hidalgo y Morelos como masones. ¿Cómo lo toma History Channel? ¿Cómo lo toma El Foco, el programa del Foco de Historia? Y entonces en ese sentido vamos a buscar en los próximos días una posible una posible interpretación de qué fue lo que pasó con José María Mateos para que dijera lo que dijo en su libro. ¿De dónde sacó José María Mateos todo lo que afirmó de que Allende e Hidalgo fueron masones? Él no menciona a Morelos, menciona a Allende y a Hidalgo, o a Hidalgo y Allende en ese orden de importancia. ¿De dónde sacó? ¿Qué fue lo que confundió de manera accidental o deliberada José María Mateos? Lo vamos a analizar en otro momento mostrando los documentos
las investigaciones que hubo del año que él dice, que José María Mateos dice que fue el de 1808, no 1804, como dice History Latinoamérica, que fue 1804, eso no es correcto, el dato es de 1808. ¿Y qué fue lo que confundió José María Mateos? Pudo haber confundido algo, que ya comentaremos en otro momento, para que tengamos una posible interpretación de lo que José María Mateos quiso decir. Y de dónde pudo haberlo sacado, una posibilidad, es una hipótesis. Ya lo platicaremos, desde luego, mostrando el documento. Así que por ahora tuvimos el tropiezo ahí con StreamYard, que no reproducía las láminas, pero ahora ya lo hicimos en Zoom. Muchas gracias, y en otro momento nos vemos con eso que estoy comentando. Una posible interpretación de qué fue lo que dijo Mateos, en qué contexto, refiriéndose a qué cosas, y saberlo con precisión, a qué se refería, a qué pudo haberse referido, y por ahí hemos encontrado una hebra que vamos a comentar en otra oportunidad. Muchas gracias, hasta la próxima, buenas noches.